Yo tenía un compromiso con la Asamblea de la Comunidad de Madrid en noviembre, que se iban a internalizar todos los cursos de formación en ecografía que llevamos desde el 2009 haciendo en todos los centros de salud con más de 4.000 profesionales formados. Bueno, eso fue en noviembre y yo me comprometí que antes de febrero se haría. Creo que hoy es día 30 de enero y hoy se inaugura el primer curso que se hace para ecografía pediátrica en el Centro de Salud Federica Montseny y que se hace de forma internalizada. ¿Qué significa? Pues que es formación de formadores. Son los propios profesionales del Servicio Madrileño de Salud los que forman a sus propios compañeros, además con el apoyo de todas las sociedades científicas que tienen que ver con la atención primaria, medicina familiar, etc. En este año tendremos 191 centros con ecografía. Y al tener ecografía en un centro de salud, lo que hace es ayudar a ese diagnóstico precoz y además a disminuir la tensión emocional de los pacientes hasta que llegan a hacerse la ecografía. El 74% de los casos que tenían resueltos, casos clínicos resueltos, 74% gracias a las ecografías en los centros de salud.